Ilustrísimo jefe provincial de tráfico, señores oficiales, suboficiales, cabos y guardias, miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad que nos acompañáis, señoras y señores. En primer lugar, agradecerles a todos y más concretamente a nuestras autoridades su presencia a este sencillo acto. Y seguidamente, mi más cordial felicitación a los que por méritos contraídos y por los servicios prestados nos ofrecen todo un ejemplo de amor al servicio, disciplina y entrega exclusiva a la profesión, y que por ello han sido justamente condecorados. En unos casos han querido premiar la realización de servicios que han requerido unos esfuerzos y que han desarrollado en condiciones extraordinarias, más allá del cumplimiento del deber. En otros, una trayectoria profesional totalmente intachable. En cualquier caso, sois un referente para vuestro compañero. A la hora de preparar estas palabras, decidí que la mejor forma de hacerlo era ser lo más riguroso posible con los datos y no extenderme demasiado, así que me he limitado a dar unas ligeras pinceladas históricas para así poder rememorar la efeméride que hoy nos convoca, que no es otra que celebrar el 173 aniversario de la Fundación del Cuerpo de la Guardia Civil. Dado el grave problema de seguridad pública que existía en el ámbito rural de España tras finalizar la Guerra de la Independencia contra el invasor francés, el gobierno de Luis González Bravo, cuyo ministro de la Gobernación era el marqués de Peña Florida, dispone en el año 1844 que se cree una fuerza policial de doble dependencia al estilo de la Gendarmería Europea, creándose esta por decreto de seguridad pública de 26 de enero de este mismo año. El preámbulo del decreto hacía referencia a las muchas razones que exigían la creación de una fuerza civil pública como ya la poseían algunas naciones de Europa, pues el orden social reclama este auxilio y el gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger a las personas y a las propiedades. Y en España, donde la necesidad es mayor por efecto de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad más apoyo que la milicia o el ejército inadecuados para llenar este problema, este objeto. Así, el 28 de marzo de 1844 se produce el momento histórico de la creación oficial de la Guardia Civil, cuando por Real Decreto se crea un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con la denominación de Guardias Civiles. A los efectos de organizar esta nueva fuerza se comisiona al mariscal de campo don Francisco Javier Girón y Zeleta, segundo duque de Ahumada. El reto que se le plantea al duque de Ahumada es poner en marcha una institución que, caracterizada por su eficiencia y en términos del Real Decreto, se destine a proteger eficazmente las personas y las propiedades. Para ello propone que la Guardia Civil sea una organización basada en la calidad, por lo que recomienda cubrir la plantilla paulatina y selectivamente para garantizar la excelencia del personal. Suya es la siguiente cita: servirán más y ofrecerán más garantías de orden 5.000 hombres buenos que 15.000 no malos, sino medianos que fueron. En consonancia con ello, el 20 de abril de 1844, el duque de Ahumada elabora un informe determinante de cuya aceptación hacía depender su vinculación al proyecto y en el que, además de lo anterior, sugiere cambios organizativos y aboga por una mayor remuneración de los nuevos guardias, puesto que ésta debería estar en consonancia con las responsabilidades que se le iban a asignar. Aun con todo, manifestando una capacidad organizativa excepcional, la propuesta significaba una reducción importante del gasto inicialmente presupuestado. El informe provocó la derogación inmediata del decreto anterior, que ni siquiera entró en vigor, para dar lugar al definitivo Real Decreto de 13 de mayo, presentado por el presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, don Ramón María Narváez, auténtico decreto fundamental y fundacional de la Guardia Civil. Etimológicamente, el término guardia viene del gótico guardia, y luego del antiguo alemán Warte, que significa vigilar o guardar. La palabra civil procede del latín civilis o ciudadano. Los antecedentes de la Guardia Civil pueden rastrearse en la Santa Hermandad de Toledo, institución militar del siglo XIII, con la que se pretende limpiar de malhechores los montes de Toledo y en las de Talavera y Villarreal. En Cataluña fueron el Somatén y los Miqueletes. En Aragón, los guardas del reino. En Valencia, los Miñones y los escopeteros en Andalucía. La organización del nuevo organismo lo hará depender del Ministerio de la Guerra en lo concerniente a su organización, personal, disciplina, material y percibo de sus saberes, y del Ministerio de la Gobernación en lo relativo a su servicio peculiar y su movimiento. Inicialmente se compondrá de 14 jefes, 232 oficiales,
5.769 guardias repartidos en 14 tercios, recuperando de este modo un término de gran tradición y prestigio en la historia militar española, pues hace referencia a unidades selectas del ejército en la época de los Austrias. En cada uno de estos tercios se encuadraría un número variable de compañías de infantería y un escuadrón de caballería. En el verano de 1844 se inició el reclutamiento de los primeros aspirantes, muy superiores en número a las plazas ofertadas, en lo que fue una muy rigurosa selección que había de complementarse con una instrucción minuciosa y exigente de los nuevos guardias en las instalaciones del Ejército de Madrid, el Leganés y el Bicárdenas. El mismo verano y ante los futuros oficiales, el duque de Ahumada pronunció un discurso enérgico en el que presentó una larga lista de obligaciones, sacrificios y deberes, dejando en segundo plano la retribución y la recompensa, negando al cuerpo militancia política de cualquier tipo. Lo esencial era que la Guardia Civil sirviera a España y a los españoles independientemente de la forma política que el país quisiera adoptar. El 1 de septiembre de 1844, día de la designación del duque de Ahumada como inspector general de la Guardia Civil, tuvo lugar la presentación oficial del cuerpo con una parada militar ante las autoridades, donde 1.870 guardias desfilaron organizados en sus compañías y escuadrones, haciendo gala de marcialidad y mostrando una nueva uniformidad en la que era nota distintiva un original sombrero de tres picos de origen francés, el tricornio, que con el tiempo se convertiría en uno de los símbolos representativos de la Guardia Civil y de nuestro país. El 9 de octubre de 1844 se aprobaba el reglamento para el servicio de la Guardia Civil, estableciendo las obligaciones y facultades de la Guardia Civil, su dependencia orgánica vinculada en lo referido a su servicio peculiar al Ministerio de la Gobernación y en el objeto primordial de la institución, la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades y el auxilio que se reclame de la ejecución de las leyes. El reglamento militar de la Guardia Civil, aprobado el 15 de octubre, es elaborado por el Ministerio de la Guerra bajo la égida del Duque de Ahumada y es, por tanto, más conforme a su doctrina y carácter. Determina la organización con arreglo a criterios castrenses, los ascensos, dependencias, obligaciones, disciplinas y estatutos del personal del cuerpo. Para culminar el proceso, faltaba una filosofía de servicio que sirviera de puente y aunara ambos reglamentos y que distinguiera a la Guardia Civil de los cuerpos policiales anteriores o paralelos. Surge así el 20 de diciembre de 1845, de la propia mano del Duque de Ahumada, un documento que constituye el auténtico código moral de la institución, la cartilla del Guardia Civil, que sintetiza los reglamentos anteriores y con alguna modificación compone el actual reglamento para el servicio de la Guardia Civil. A lo largo de su articulado, la cartilla establece la doctrina del cuerpo, un código deontológico que pretende dotar al personal de un alto concepto moral del sentido y de la honradez y de la seriedad en el servicio y que está presidido por su artículo más famoso, que ya ha leído antes mi compañero, nuestro cuñado, Antonio. El honor es la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Instituye la idea de la proporcional también de la respuesta de los agentes y crea la figura del comandante de puesto que tiene especial reflejo en la cartilla y que se convertirá en el mando más visible en el marco rural español y base sigue siendo hoy fundamental de nuestro instituto en toda España. El 10 de octubre, cumpleaños de la reina Isabel II y con ocasión de la constitución de las Cortes Generales, la recién creada Guardia Civil realiza su primer servicio consistente en cubrir la carrera de la comitiva de la reina desde el Palacio hasta la Corte. Después de tantos años de servicio, hemos llegado hasta aquí, hasta nuestros días, porque la Guardia Civil ha tratado de adaptarse en cada momento a las necesidades y desafíos de nuestra sociedad, siendo capaces de compatibilizar modernidad con los valores tradicionales del cuerpo, a pesar de las palpables carencias presupuestarias. Los ciudadanos así lo han entendido y lo reconocen año tras año, situando a la Guardia Civil entre las instituciones mejor valoradas por los españoles. Y esto es así gracias al continuo trabajo y al permanente compromiso con nuestra democracia, con el orden y la ley que reza nuestro himno y, en definitiva, con los principios y valores irrenunciables de esta institución para España. Como jefe de comandancia, reconozco y valoro enormemente el sacrificio que nuestros guardias civiles realizan en el servicio diario en los más de 2.000 puestos que conforman nuestro despliegue territorial, de los cuales 67 están en nuestra provincia,
vertebrando el Estado y constituyendo una de las mejores referencias de la cohesión territorial y social, garantizando el normal funcionamiento de nuestro país y cumpliendo con el mandato constitucional. Queremos seguir estando en primera línea en la defensa de los intereses de España en ámbitos tan importantes como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la persecución del repugnante tráfico de seres humanos o nuestra contribución en misiones internacionales, aportando nuestra experiencia y donde nuestra naturaleza militar se ha revelado como una de las claves de éxito en las fases de estabilización en zonas de conflicto alejadas de nuestro territorio en muchos países del mundo. Termino felicitando una vez más a los condecorados y a sus familias por acompañarles. Su ejemplar trayectoria y su buen quehacer profesional los han hecho acreedores a su recompensa. Felicidades, los méritos son vuestros y la alegría de todos nosotros por teneros como compañeros y ejemplos en vida. Con esta idea y con el recuerdo y profundo cariño hacia los que nos han precedido en esta noble tarea de servicio a España y muy especialmente a los que a lo largo del tiempo dieron su vida por ella, desde la fila de nuestro cuerpo, les agradezco a toda la asistencia a este íntimo y profundo acto. Muchísimas gracias a todos.